Anteriormente les había traído los poderes más odiados de Beach Buggy Racing, así que el día de hoy les traigo los poderes más amados de este hermoso videojuego. Así que sin nada más que decir, ¡comenzamos! Último competidor, el número 95, el Rayo McQueen. Yo soy un chicho, Hola, ¿qué tal, chicas y chiquitas? Esta hermosa comunidad de Beach Buggy Racing. Entonces, espero que se encuentren muy bien porque yo estoy excelente. Por el hecho de que hoy, chicos, venimos de vuelta con un nuevo video para el canal. Y si, chicos, como se pueden haber dado cuenta por el título, vamos con los poderes más amados de Beach Buggy Racing, ya que el anterior video tuvo bastante apoyo por parte de ustedes. Entonces, quise traer la segunda parte, pero con los poderes más amados de este videojuego. Y bueno, entonces no me voy a alargar demasiado con esto y empezamos, parce. Bueno, empezamos con la posición número 10. Encontramos a este poder llamado Gravedad Lunar. Sí, chicos, este poder, y ustedes se preguntarán por qué este poder está entre los más amados. Y sí, chicos, me he dado cuenta de que muchas personas lo utilizan para en la mayoría de los mazos, las personas lo utilizan para poder deshacerse muy rápido de un poder. Entonces yo opino que este poder lo utilizan demasiado. Entonces, por ello, es uno de los más amados de Beach Buggy Racing. En la posición número 9 encontramos a las ruedas grandes. Ustedes se preguntarán por qué las ruedas grandes, o sea, ¿qué tienen las ruedas grandes que lo hacen uno de los más amados? Pues sí, chicos, lo mismo que lo anterior, lo mismo, prácticamente es lo mismo, que siempre lo usamos para poder deshacernos de un poder lo más rápido posible y no utilizar otros que prácticamente nos estarían acortando mucho, mucho tiempo para poder utilizar, para poder dejar el espacio limpio de poderes, ¿me entienden, chicos? Entonces nosotros siempre vamos a utilizar a la rueda grande, o por lo menos en mi caso yo siempre lo voy a usar en todos mis mazos de poderes. Entonces, para mí este es uno de los más amados o de los que más quiero, por lo mismo, por la misma razón, ¿me entiendes, chicos? Y bueno, vamos con la posición número 8 y nos encontramos al carterista. Pero antes de que ustedes opinen, yo sé que ustedes me van a funar por esto, y es que el carterista no es uno de los más amados porque yo lo coloqué entre los más odiados, pero él a la vez es uno de los más amados. ¿Por qué, chicos? O sea, les voy a explicar por qué está entre los más amados y entre los más odiados, porque cuando nos lo usan en contra es uno de los poderes más odiados, pero cuando lo utilizamos a favor, parce, nos salva de unas. Entonces yo quise ponerlo aquí, parce. Ustedes tienen la opinión de criticar y de decirme si están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo, pero la verdad yo estoy muy de acuerdo, porque es que con mi experiencia jugando este videojuego me he dado cuenta de que me ha salvado de muchas el carterista. Entonces, parceros, ¿ustedes qué opinan? Y bueno, en la posición número 7 encontramos al el intocable. Pero chicos, ustedes me van a decir, ¿por qué el intocable? O sea, ¿por qué el intocable si el intocable nadie lo usa? Pero es que, chicos, actualmente ustedes saben que los bots están muy agresivos y nos están tirando muchos, muchos poderes. Entonces el carterista nos sirve demasiado en los eventos. Bueno, en los eventos no tanto, más que todo en las carreras normales nos va a servir demasiado. Entonces por eso yo lo quise poner aquí, porque la verdad está siendo un poder muy olvidado y es uno de los de las cartas legendarias del juego. Entonces me parece que el carterista puede ser uno de los más amados por el simple hecho de que ahorita lo vamos a necesitar demasiado por los bots, ¿me entienden, chicos? Y bueno, en la posición número 6 encontramos al toro enfadado. Pero bueno, chicos, ya vamos por lo bueno, y es que el toro enfadado, ustedes saben que este poder es muy bueno y la verdad alcanza velocidades más altas que el propio nitro. Entonces a mí me parece que es bastante bueno, porque pues este poder lo han infravalorado demasiado, pero es que este poder es uno de los más buenos de Beach Buggy Racing 2. Entonces, chicos, ustedes me pueden decir que no, pero si yo sé que sí, parce, es que este poder también nos ayuda mucho en las situaciones en que necesitamos bastante velocidad. Entonces, chicos, ¿ustedes qué opinan? Y vamos con la posición número 5. Y en la posición número 5 encontramos al las curas, chicos. Las curas nos salvan de muchas también. Las curas yo diría que están en las primeras posiciones de los poderes más amados de Beach Buggy Racing. ¿Por qué? Porque las curas en general cargan muy rápido. O sea, se demora un segundo en cargarnos la habilidad por completo, y también se demora muy poco en activarse de nuevo. Entonces me parece muy bueno, porque hay veces necesitamos urgentemente que el loguito de los poderes se nos desaparezca rápido. Entonces las curas no es la excepción. Las curas se va muy rápido y pues la verdad nos arma de muchos Big Bang o murciélagos de la muerte, parce, nos ha salvado de muchas. Entonces yo diría que sí, está entre los más amados de Beach Buggy Racing. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, vamos con la posición número 4 y vamos con el nitro.
Pero bueno, ya venimos con lo bueno, y es que el Nitro, sí, chicos, como pues están viendo en pantalla, el Nitro es un poder muy bueno, la verdad, es muy bueno, aunque no tan bueno como los que se vienen más adelante, pero es que el Nitro tiene muy buen potencial, y está desde Bill Buggy Racing 1, desde la primera versión. Entonces este poder es prácticamente bueno, porque siempre nos va a dar como ese impulso de más, aunque cualquier objeto lo estaría dejando parado prácticamente, brother. Entonces eso es un punto menos. Pero pues sin embargo el Nitro lo amamos, parce, todos amamos el Nitro aquí en Beach Boogie Racing. Dígame quién no ama el Nitro. Y bueno, vamos con la posición número 4, creo que es, en la posición número 3. En la posición número 3 encontramos a los cohetes propulsores. Y chicos, ya se viene lo bueno, parce, y es que los cohetes propulsores, brother, o sea, yo no tengo necesidad de explicarlo. Y es que es uno de los poderes de élite del juego, parce, son los mejores, pa. Entonces ese, los cohetes propulsores combinado con la comandante Nova, buff, parce, una combinación increíble en este videojuego. ¿Ustedes qué opinan? Yo sé que todo mundo ama este poder, y si lo saben usar, buf, parce, va a ser una completa locura si sabemos usar los cohetes propulsores. Y obviamente si los tenemos mejorados al máximo nos va a dar 4. Entonces la verdad, yo amo cuando me salen los cohetes propulsores, porque pues sin embargo ustedes se dan cuenta de que cojo una velocidad extremadamente buena. Entonces, parceros, díganme en los comentarios si están o no están de acuerdo conmigo. Y bueno, vamos con la posición número 2, y encontramos a la velocidad supersónica. Bueno, chicos, aquí todos estamos de acuerdo, y es que la velocidad supersónica también, parce, es uno de los más buenos de Beach Boogie Racing y de los más amados, porque ¿quién no se emociona cuando le sale este poder en una carrera, parce? ¿Quién no se emociona? O sea, todos nos emocionamos cuando nos sale este hermoso poder, y es que tiene razón, parce, porque es que es uno de los poderes que más queremos en este videojuego. Y yo lo personal nunca lo desequipo en mi mazo de poderes, y yo sé que los que lo tienen tampoco. Entonces, chicos, ¿ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo? Y vamos con la posición número 1, y es para la persecución policial. Este poder es una locura, y no me imagino el juego sin este poder. Y es que, chicos, este poder nos funciona en las carreras normales, nos funciona en las carreras de los eventos, en todo momento nos va a funcionar este poder. Entonces, chicos, ¿ustedes qué les parece? Este es el poder más roto de Beach Boogie Racing, y yo sé que todos estamos de acuerdo, porque es que la persecución policial nos da mucha más velocidad de la que nos da el toro enfadado, de la que nos da el Nitro, y entre otros poderes, entre los cohetes propulsores, bueno, están parejos, porque la verdad cogen mucha velocidad. Entonces, chicos, ¿ustedes están de acuerdo que que la persecución policial esté en primer lugar? Yo estoy 100% de acuerdo, y yo sé que todas las personas también están de acuerdo conmigo. Y bueno, chicos, hasta aquí le dejamos el video, y espero les haya gustado. Nos vemos en otra ocasión con otra serie. Vamos a ver si este video recibe bastante apoyo. Vamos a estar comparando los mejores autos de Beach Boogie Racing, así que muy pendiente, chicos, y espero que le den mucho amor a este apoyo. Y ya sabes, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y deja tu like en este video. Y adiós, chicos, los amo, y que tengan un excelente día. Adiós.